Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en estas breves de la zona. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo pidió a los alcaldes que las revisiones que se hacen en las corporaciones de policía incluyan a todo el personal del C4. Aseguró que la filtración de información ya ocurría desde hace años. Explicó un caso detectado en Celaya en la pasada administración, en donde el personal del C4 avisó tarde de un robo a un cajero en el centro. Ante el asesinato de 3 policías en diferentes municipios en menos de una semana, el mandatario señaló que está a favor de que porten arma en sus días de descanso. No trabajamos para recibir reconocimientos, así lo declaró Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del Estado, durante la presentación de su tercer informe de actividades en el Congreso Estatal. Este martes, Carlos Amarripa, titular de la Fiscalía General, acudió al Congreso del Estado a hacer la entrega de su tercer informe de actividades a diputados y autoridades legislativas. Durante su intervención, expresó que este documento cumple con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Demuestra el trabajo que se ha realizado en el órgano a cargo de procurar justicia. La telesecundaria número 51 en la comunidad de Urireo, en Salvatierra, tuvo que suspender las clases de esta mañana luego de que en la entrada a sus instalaciones fue localizada una cartulina alusiva a un grupo criminal. La cartulina fue identificada poco antes de las 7 de la mañana cuando estudiantes y maestros iban llegando a las instalaciones. En el portón de la escuela también había un grafiti con las siglas de un grupo criminal y recargada estaba la cartulina con la frase «Se cerrará la escuela hasta nuevo aviso». Determinaron suspender las actividades e hicieron un reporte tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía General del Estado. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde vean el bloque informativo que les presenta Vania Jaramillo.